querida, el guacho de mis amores. En esta gran lejanía extraño tu campiña. Gracias, doctor Cano. Panorama Provincial, yo soy Sandra Lino y los voy a acompañar en la edición de todo este día. Nosotros nos encontramos en Irrigación Santa Rosa, en 9 de octubre. A mis espaldas ya se está empezando las construcciones de lo que será un futuro estadio para los chicos y la comunidad entera de Irrigación Santa Rosa. No solo conoceremos este tipo de informaciones, sino también todo lo que ha acontecido en la semana. También, si ustedes quieren tener más información, pueden ingresar a la www.munihuacho.gov.pe y buscarnos en Facebook. De esa manera, yo me voy a una pausa comercial, pero ustedes quédense con Panorama Provincial. Continuamos con más obras ejecutadas al 100%. La gestión del alcalde provincial, Santiago Cano La Rosa, ha transformado el cono sur de Huacho invirtiendo 2 millones de soles en una obra emblemática. 8 calles que ahora cuentan con asfalto, veredas y áreas verdes que han modernizado la cuarta etapa del asentamiento humano San José de Manzanares. Asimismo, una nueva imagen muestra hoy la urbanización Las Flores y la calle Elías y Pince, al contar con la anhelada seguridad vial y peatonal, lo que representa una mejor calidad de vida para su gente. Se cumplió con embellecer las calles Nicolás de Piérola y Guillermo Velázquez con el mejoramiento de sus pistas y veredas, invirtiéndose 450 mil nuevos soles. Otra obra de envergadura de la presente gestión municipal es la realización de las modernas infraestructuras del Complejo Deportivo Municipal Paolo Guerrero. Con un presupuesto de 1.200.000 nuevos soles, se construyó 2 campos de gras sintético, 4 canchas de frontón y 2 losas multiuso. Complementa esta obra la ciclovía y los hermosos velos de agua. Las obras no se detienen. Huacho se moderniza. Sigamos trabajando juntos por forjar el progreso de nuestra provincia. Santiago Cano La Rosa, tu alcalde. Señor, señora, sí, usted, estimado amigo, que por mucho tiempo se ha mantenido en la clandestinidad, hoy es tu oportunidad. Acógete a nuestra campaña de regularización de conexiones clandestinas que ha iniciado EMAPA Huacho para los meses de enero y febrero de este 2013. Así es, estimado amigo, con la finalidad de que regularices tu situación con nosotros, EMAPA Huacho te brinda facilidades con tan solo el único pago de 50 nuevos soles. Sí, como lo escucha, 50 nuevos soles. ¿Qué esperas? Acógete a esta oportunidad que te brinda EMAPA Huacho. No lo dejes pasar. Válido para las personas que residen en Huacho, Gualmay, Vegeta, Sayán y Santa María. Regulariza tu situación en nuestra sede comercial, Avenida Grado 248, Administración de Vegeta y Administración de Sayán. Si quieres ingresar a la universidad y cumplir tu sueño de ser un profesional, ven a estudiar al Centro de Estudios José Gavilán Palma, que te ofrece la Municipalidad Provincial de Huaura. Cito en calle Nicolás de Piérola 354. Te aseguramos una preparación de primer nivel a cargo de los mejores profesores de la provincia. Somos MUNI, somos los mejores. Santiago Cano La Rosa, alcalde provincial, impulsando la educación en los jóvenes que representan el futuro de nuestro país. La Municipalidad Provincial de Huaura te invita a disfrutar al máximo este verano en las refrescantes aguas de nuestros balnearios huachanos. Hornillos, Colorado, Playa Chica y Cabeza de León. Además, a 20 minutos de Huacho puedes disfrutar de las playas del sector El Paraíso, como son Playa Balneario, Cocoy, Palmeras y Tartacay. Tierra linda y querida,
El guacho de mis amores. Hermosas playas que pone a tu disposición el alcalde provincial Santiago Cano La Rosa. Una buena alternativa para que te diviertas este verano con tu familia. Cuidémosla y mantengamos limpia nuestras playas. Guacho te espera. Municipalidad Provincial de Guaura, impulsando las bondades turísticas en nuestra provincia. Continúan las obras. El Mapa Guacho sigue trabajando en beneficio de la población con la ejecución de dos nuevas obras de renovación de redes de agua potable y alcantarillado en las calles de Amparo Cárdenas, Pasaje Santa Elena, Quinta Cárdenas y zonas aledañas del sector del distrito de Guacho. Asimismo, en la zona de Esteban Pichilingue, Federico Villarreal, Pasaje Manuel Ubalde, del distrito de Gualmay, con un monto ascendente a 300.000 nuevos soles. Ya son cientos los beneficiarios con más de 15 obras de saneamiento en Guacho, Gualmay, Santa María, Vegeta y Sayán. Porque en el Mapa Guacho venimos trabajando por una mejor prestación del servicio. Continúan las obras gracias al esfuerzo en conjunto con su pueblo. El alcalde provincial Santiago Cano La Rosa continúa embelleciendo las calles de Guacho, Gualmay y Santa María. Obras que viene ejecutando al 100% la Municipalidad Provincial de Guaura en urbanización Ramiro Priale y calles adyacentes, donde se invierte 1.744.000 nuevos soles en infraestructura vial y peatonal. Otro proyecto que está en marcha es la construcción de veredas, canal de regadío y sardineles peraltados en Hipólito Unanue, distrito de Gualmay, y Manuel Oyola, distrito de Santa María, donde se ha presupuestado 668.000 nuevos soles, porque esta gestión municipal sí está comprometido con el desarrollo y progreso de los pueblos de las zonas altoandinas. Se triplicó el presupuesto destinados para los distritos de Checras, Santa Leonor, Paccho, Ámbar y Leoncio Prado. Actualmente se ejecutan obras por 2.800.000 nuevos soles, atendiendo verdaderamente las necesidades de las comunidades de nuestra serranía. Sigamos en este rumbo de convertir a nuestra ciudad en un lugar moderno, acogedor y de mejores condiciones para que disfruten nuestros hijos. Santiago Cano La Rosa, tu alcalde provincial, juntos por el gran cambio. Visita las playas de Guacho, te lo recomiendo. Tierra linda y querida, el guacho de mis amores. Le rezo a San Bartolomé, le rezo a San Pedrito, como mi guacho no hay. Guacho, capital de la hospitalidad, sus playas te esperan. Visítanos. La Municipalidad Provincial de Guaura te invita a visitar y disfrutar de las bondades turísticas con que cuenta la ciudad de Guacho. Un lugar ideal que alberga historia, tradición, cultura, naturaleza, exquisita gastronomía, acompañada de la calidad de su gente. Ven y envuélvete de esta magia y misticismo que te ofrece la Laguna La Encantada. Un nuevo paraje turístico que te conecta con la naturaleza. Tu aventura puedes continuarla deleitándote del sol, arena y mar en nuestro circuito de playas que une Hornillos, Colorado, Playa Chica y Cabeza de León. Otro regalo que nos ofrece la naturaleza a tan solo 2 horas de nuestra ciudad de Guacho son las bellas islas Mazorca, Loveras, Guampanú,
un recurso natural que te dejará sorprendido por su diversa fauna marina. A solo unos minutos de Huacho te espera la zona arqueológica Bandurria, considerada una de las civilizaciones más antiguas del país y goza de los espejos de agua, sus lagunas y de la diversidad de aves. Tierra linda y querida, el Huacho de mis amores. Encantadores lugares que nos pertenece y que son puestos en valor por la gestión del alcalde provincial, Santiago Cano La Rosa. Le rezo a San Bartolomé, le rezo a San Pedrito. Municipalidad Provincial de Huaura, promoviendo el turismo sostenible. Como mi Huacho no hay. Comunidad de Irrigación Santa Rosa en 9 de octubre y nuevamente me acompaña la señora Trinidad, dirigente también de esta comunidad. Señora Trinidad, ¿cómo está avanzando las obras? ¿Cuál es la expectativa que tiene usted con las obras que se están realizando acá en la población, en la comunidad, la que es del estadio, ¿no? Bueno, en esta circunstancia, como ven ustedes, están con el levantado ya de lo que son las paredes, ¿no? Del cerco perimétrico. También tenemos ya avanzando lo que es el muro de contención, que está en la parte baja. Bueno, es interesante, ¿no?, que usted esté presente, porque de una u otra manera nos están ayudando a que esta obra realmente sea ejecutada de acuerdo a como lo dice el proyecto. Bueno, el pueblo en sí era una obra que realmente muchos no creían que iba a ser ejecutada, una obra que de repente nunca iba a concretarse. Hoy en día ellos están muy contentos, están viendo la realidad de la ejecución de la obra y siempre también están ellos, ¿no?, pendientes, al menos los vecinos están pendientes de cómo va avanzando esta obra, viendo que las cosas salgan bien. Pero gracias al señor alcalde actual, hoy estamos viendo ese sueño realizado del señor Santiago Cano La Rosa. Yo nunca voy a olvidar, porque yo misma he sido la primera en ir a la oficina cuando ingresó nomás como alcalde a hacer seguimiento de esta gestión para que no se trunque. Y para que él me dijo desde un comienzo: señora, no tiene presupuesto, pero esto lo voy a presentar a la regional. Y lo hizo, pero tampoco logró el objetivo de que la región le aceptara ese proyecto. Entonces de ahí nos fuimos al presupuesto participativo. En ese presupuesto participativo del 2010-2011 se aprueba el presupuesto oficial y ahí el señor Santiago Cano también fortaleció esa, y era la única manera de llegar a esta realidad. Emiliano también nos va a comentar un poco de lo que le gusta tal vez de esta nueva obra que se va a ejecutar aquí en Irrigación Santa Rosa. Sí, yo quisiera que sea, pero va a ser, ¿no? Va a ser gratis y yo quisiera jugar con mis amigos, con mis hermanos, compartir la pelota, pues, ¿no? Y también quisiera jugar así por ligas. ¿Cómo hacías antes cuando aquí no estaba tal vez con gras o con las comodidades? Así limpiando donde había piedras, ya pues sacábamos entre amigos, pues sacábamos las piedras y hacíamos para jugar fulbito, entre todos, contentos, porque va a estar el estadio, ¿no?, para jugar fútbol contra mis compañeros. Pero yo quiero también que me hagas una demostración para que todas las personas en casa conozcan cómo Emilio juega el fútbol. Thank you.
Parquín Santa Leonor, más de 100 familias han celebrado el inicio de las obras para los servicios básicos. Esta inversión y este proyecto llega gracias a la gestión del alcalde provincial Santiago Cano La Rosa y World Inversiones. Es una inversión que supera los 413 mil millones de soles y se piensa culminar en 90 días. Con esto, lo que se busca es que la comunidad de Santa Leonor pueda mejorar su calidad de vida. Un grueso número de comuneros fueron los encargados de recibir calurosamente al alcalde provincial de Guaura, Santiago Cano La Rosa, quien dio inicio a la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en el caserío de Parquín, en el distrito de Santa Leonor. Señor alcalde, bienvenido a esta comunidad de Parquín. Es usted el primer alcalde que se recuerda de este pueblo olvidado y postergado por muchos años. Cabe felicitar su benevolencia, su ímpetu de trabajo. Estoy seguro que mi comunidad y el distrito de Santa Leonor no se olvidarán. Cano La Rosa compartió con los pobladores en medio de una amena festividad, donde presentó públicamente a los representantes de la empresa Guaro Inversiones, quien tendrá bajo su responsabilidad la ejecución del proyecto. La obra está presupuestada en 413 mil nuevos soles bajo la modalidad de contrata, ofreciéndose servicios básicos que optimizará el nivel de vida a aproximadamente 500 familias de estas zonas altoandinas. ¿Y? Por supuesto que sí, señor. Es la primera vez que un alcalde provincial visita acá la Paz de la Sierra. En la zona rural, esperemos que se cumpla, que sea en la obra, que se han helado por mucho tiempo. Qué gusto escucharle, señor alcalde, que va a hacer otras obras. Espera mi pueblo. Y que hagamos un compromiso, pues, hoy día. Ustedes y todos los representantes de llevar la obra. Yo como fiscal de la comunidad le doy la bienvenida y agradezco el nombre de mi comunidad. Señor presidente, señor de la junta directiva, señor vicepresidente, espero que este compromiso quede por acta y debemos escribirla y para así hacer llegar. El día 9 tengo reunión, señor alcalde, tengo más de 120 comuneros para que también quede contento. Yo sé que ellos también nos van a apoyar el 10 o 20%. El presidente de la comunidad, Alfredo Vilca Chávez, agradeció a la primera autoridad edil por interesarse en las condiciones de vida que llevan y, a diferencia de otras gestiones, que lo sumergieron en el olvido. Esta vez, sí se está cumpliendo con lo prometido. Santiago Cano señaló que acelerará los trabajos de conexión de redes y entregar la obra en un plazo de 90 días calendario y así satisfacer las necesidades primarias de contar con el líquido elemento. Bueno, sí, muy contento porque vamos a hacer una obra de ampliación de redes de agua y desagüe, muy esperada por esta población, con una inversión aproximada de 413 mil soles. Esta obra va a brindar una buena calidad de vida a la población, va a permitir que tanto las personas mayores como las menores tengan pues un saneamiento adecuado a nuestro siglo y permita pues una mejor calidad de vida, ¿no? Y estoy muy satisfecho y contento por la inversión. Es algo que no se ha dado en muchos años, por no decirlo, nunca se ha dado en esta provincia. Posteriormente, el burgomaestre Guachano visitó las instalaciones del estadio de Parquín, donde se comprometió a elaborar el perfil y expediente técnico para sacar adelante la construcción de losas deportivas. Panorama Provincial, les queremos dar a conocer dónde están ubicadas las oficinas, tanto del OMAPED como el de la DEMUNA. Para cualquier tipo de información, ustedes ya saben que se pueden acercar aquí a la calle Guillermo Velázquez. De este lugar también quería conocer y darles a informar a ustedes que las clases de natación de la municipalidad están siendo ya habilitadas. Más de 500 niños están haciendo uso de la piscina del Inca y si tú también quieres participar de este tipo de actividades, lo puedes hacer inscribiéndote en la piscina ya mencionada, gracias a la gestión de nuestro alcalde provincial, Santiago Cano La Rosa. Rebasó toda expectativa. La Academia Municipal de Natación viene preparando gratuitamente a 500 menores que se encuentran apasionados con esta disciplina que se practica en la piscina del Inca. Una gran aceptación que posee este programa de la Municipalidad Provincial de Guaura, que está diseñado para enseñar a nadar a niños desde los 4 años a más, permitiéndoles desarrollarse plenamente. Es el deporte está muy bien, y que sea todas las veces, todos los años, está bien para que los niños tengan en qué ocuparse,
en qué estar ocupados y no sea en otra cosa, ¿no? Está bien el deporte. Exactamente, contenta de poder ver de que los niños están usando sus vacaciones para algo práctico, ¿no? Agradecida con el alcalde de verdad porque es el primer año que estamos participando y espero que siga así, que todos los años sea así. Recién tenemos 4 días acá y está bueno lo que está haciendo la municipalidad, ¿cierto? Los padres de familia se encuentran satisfechos y entusiasmados al ver a sus pequeños hijos cómo progresan en este maravilloso deporte, contando con una mayor seguridad al entrar en contacto con el agua, sintiéndose cómodos y seguros en ellas. Ah, muy buena, veo que mi hija y mi hijito están avanzando, están cambiando de nivel. Y gracias al alcalde, ¿no? Es bueno, ¿no? Para que hagan ellos sus ejercicios, que aprovechen las vacaciones. Bueno, para mí me parece muy bien que apoyen al deporte porque ya en este verano ellos se dedican lo que es, ¿no? Aparte que el deporte les enseña también a estar en buena salud. Sí, estoy contenta porque están apoyando al niño ¿no? Con el deporte, que es muy bueno para su salud, ¿no? Y que siga apoyando así el alcalde, ¿no? Santiago La Rosa, que le felicite desde acá, que Dios le bendiga. Y acá están aprendiendo los chicos, están aprendiendo. El profesor Freddy Solórzano y otros 6 docentes están encargados de formar y convertirlos en nadadores competitivos a estos 500 niños que entrenan los lunes, miércoles y viernes en el horario de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, los de nivel avanzado de 6 hasta las 7 de la mañana. En los más pequeños se da énfasis en la flotación, pateo, de ahí se enseñan los principios básicos del estilo libre, flotar de espalda y se trabajan los fundamentos de la respiración. A medida de su evolución, se entra a tallar los estilos de pecho y mariposa, vuelta olímpica, resistencia física, logrando que los menores puedan defenderse con la natación en una situación de emergencia. Estoy acompañada de Julio Arámbulo, jefe del OMAPET, ya que se acerca su aniversario y él nos va a comentar un poco más de las actividades que se van a estar realizando también para que ustedes, la comunidad, sepan y tengan en cuenta. ¿Cómo está, señor Julio? Coméntenos un poco de lo que se viene para el aniversario del OMAPET. Sí, claro, ¿no? Muy buenos días, ¿no? Estamos próximos a cumplir 7 años de creación de esta oficina municipal de atención a las personas con discapacidad, cuyas siglas, ¿no?, es conocida como OMAPE, de aquí de la Municipalidad Provincial de Guaura. Estamos realizando diferentes actividades. Vamos a comenzar el día 24 de febrero con el izamiento del pabellón nacional. También vamos a tener un concurso de baile. El día 29, el primero, tenemos un taller de capacitación sobre la accesibilidad, también atención preferencial y lo que es todo lo que es concerniente al transporte. Bien, agradecer acá al señor alcalde de la provincia de Guaura, quien también nos está brindando el apoyo en las diferentes actividades que nosotros realizamos, ¿no? Por último, haga la invitación a todas las personas que los están observando el día de hoy y también a las personas con discapacidad que tal vez todavía no se han apersonado a conocer un poco más de todo lo que se les brinda con esta nueva ley. Claro, ¿no? Hacer un llamado a las personas con discapacidad que necesitan un puesto laboral, ¿no? Como los profesores, llámese el caso de los profesores últimamente, recién están viniendo a poder sacarse un carnet de CONADI. Esto no es de momento, tiene un trámite que dura unos 3-4 meses, ¿ya? Y por eso se hace un llamado a las personas con discapacidad que soliciten un carnet, un certificado médico, acérquense a la oficina, que nosotros lo podemos orientar y dar las facilidades para que obtengan ese carnet, ¿no? Ok, muchas gracias. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que despedirnos de este bloque, pero ustedes quédense todavía con más información de Panorama Provincial. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Continuamos con más obras ejecutadas al 100%. La gestión del alcalde provincial, Santiago Cano La Rosa, ha transformado el cono sur de Huacho invirtiendo 2 millones de soles en una obra emblemática. 8 calles que ahora cuentan con asfalto, veredas y áreas verdes que han modernizado la cuarta etapa del asentamiento humano San José de Manzanares. Asimismo, una nueva imagen muestra hoy la urbanización Las Flores
y la calle Elías y Pince, al contar con la anhelada seguridad vial y peatonal, lo que representa una mejor calidad de vida para su gente. Se cumplió con embellecer las calles Nicolás de Piérola y Guillermo Velázquez con el mejoramiento de sus pistas y veredas, invirtiéndose 450 mil nuevos soles. Otra obra de envergadura de la presente gestión municipal es la realización de las modernas infraestructuras del Complejo Deportivo Municipal Paolo Guerrero. Con un presupuesto de 1.200.000 nuevos soles, se construyó 2 campos de gras sintético, 4 canchas de frontón y 2 losas multiuso. Complementa esta obra la ciclovía y los hermosos velos de agua. Las obras no se detienen. Huacho se moderniza. Sigamos trabajando juntos por forjar el progreso de nuestra provincia. Santiago Cano La Rosa, tu alcalde. Si quieres ingresar a la universidad y cumplir tu sueño de ser un profesional, ven a estudiar al Centro de Estudios José Gavilán Palma, que te ofrece la Municipalidad Provincial de Huaura. Cito en calle Nicolás de Piérola 354. Te aseguramos una preparación de primer nivel a cargo de los mejores profesores de la provincia. Somos MUNI, somos los mejores. Santiago Cano La Rosa, alcalde provincial, impulsando la educación en los jóvenes que representan el futuro de nuestro país. La Municipalidad Provincial de Huaura te invita a disfrutar al máximo este verano en las refrescantes aguas de nuestros balnearios huachanos. Hornillos, Colorado, Playa Chica y Cabeza de León. Además, a 20 minutos de Huacho puedes disfrutar de las playas del sector El Paraíso, como son Playa Balneario, Cocoy, Palmeras y Tartacay. Tierra linda y querida, el Huacho de mis amores. Hermosas playas que pone a tu disposición el alcalde provincial Santiago Cano La Rosa. Una buena alternativa para que te diviertas este verano con tu familia. Cuidémosla y mantengamos limpia nuestras playas. Huacho te espera. Municipalidad Provincial de Huaura, impulsando las bondades turísticas en nuestra provincia. Continúan las obras. El Mapa Huacho sigue trabajando en beneficio de la población con la ejecución de 2 nuevas obras de renovación de redes de agua potable y alcantarillado en las calles de Amparo Cárdenas, Pasaje Santa Elena, Quinta Cárdenas y zonas aledañas del sector del distrito de Huacho. Asimismo, en la zona de Esteban Pichilingue, Federico Villarreal, Pasaje Manuel Ubalde, del distrito de Hualmay, con un monto ascendente a 300.000 nuevos soles. Ya son cientos los beneficiarios con más de 15 obras de saneamiento en Huacho, Hualmay, Santa María, Vegeta y Sayán. Porque en el Mapa Huacho venimos trabajando por una mejor prestación del servicio. La Municipalidad Provincial de Huaura te invita a visitar y disfrutar de las bondades turísticas con que cuenta la ciudad de Huacho. Un lugar ideal que alberga historia, tradición, cultura, naturaleza, exquisita gastronomía, acompañada de la calidad de su gente. Ven y envuélvete de esta magia y misticismo que te ofrece la Laguna La Encantada. Un nuevo paraje turístico que te conecta con la naturaleza. Tu aventura puedes continuarla deleitándote del sol, arena y mar en nuestro circuito de playas que une Hornillos, Colorado, Playa Chica y Cabeza de León. Otro regalo que nos ofrece la naturaleza a tan solo 2 horas de nuestra ciudad de Huacho
son las bellas islas Mazorca, Loveras, Huampanú. Un recurso natural que te dejará sorprendido por su diversa fauna marina. A solo unos minutos de Huacho te espera la zona arqueológica Bandurria, considerada una de las civilizaciones más antiguas del país, y goza de los espejos de agua, sus lagunas y de la diversidad de aves. Tierra linda y querida, el Huacho de mis amores. Encantadores lugares que nos pertenece y que son puestos en valor por la gestión del alcalde provincial, Santiago Cano La Rosa. Le rezo a San Bartolomé, le rezo a San Pedrito. Municipalidad Provincial de Huaura, promoviendo el turismo sostenible. Como mi Huacho no hay. Manera, el Omapete les ha hecho la invitación a cada uno de ustedes. Pueden ustedes también participar activamente de todas las actividades que se han solicitado o que se han impartido el día de hoy, para que también tengan un conocimiento de que nosotros como ciudadanos tenemos que darle el apoyo a las personas con discapacidad. Con este tema también quería darles a conocer de que se ha empezado un taller, y ese taller es de cocina y repostería para niños menores de edad. Están desde los 7 años hasta también para adultos. Si tú eres un interesado en saber algún tipo de repostería o comida o cocina también, para tener conocimiento de los platos criollos, ya sabes que tú te puedes apersonar a la Casa de la Cultura. Es un taller que se está impartiendo en horas de la mañana, los lunes, miércoles y viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por eso, tú también participa y sé parte de este proyecto de comida y repostería en nuestra Casa de la Cultura. La Municipalidad Provincial de Huaura viene enseñando a menores de 7 años a más en la preparación de una amplia variedad de platillos y postres en el taller de producción de cocina y repostería que funciona en la Casa de la Cultura. Un grupo integrado por 22 niños y niñas llevan el curso teórico práctico, el mismo que culminará el próximo 22 de febrero con la entrega de constancia de participación. La responsable de inculcar este arte es la profesora Alicia Vargas Palma. Bueno, en este momento estamos ya preparando unos bocaditos para fiesta infantil, referente a bombitas chinas, galletas, rosquitas, unos pancitos también panificación. Estamos de la mañana de 10 de la mañana a 12 y media y en las tardes de 3 a 6 y media. Las clases se imparten los días lunes, miércoles y viernes en horario de mañana, a partir de las 10 hasta las 12 del mediodía, y del turno tarde desde las 3 hasta las 6. Actualmente, los pequeños ya se formaron en la preparación y decoración de tortas, pay de manzana y limón, potajes criollos, variedades de entradas y bocaditos para fiestas infantiles, así como en el manejo de los diferentes artefactos electrodomésticos. Bueno, ellos ahorita están recibiendo hemos tenido primero de cocina. Hacemos una clase de cocina, una clase de repostería. Y así sucesivamente hasta terminar, ya tenemos una pequeña programación. Alicia Vargas señaló que en el mes de marzo se apertura las clases dirigidas a los adultos, siendo su clausura en el mes de diciembre, con exhibición de los mejores dulces y platillos de la zona. Calle Mariano Meléndez, en la cual a mis espaldas se están efectuando las obras de servicios básicos. Estamos nosotros en el distrito de Caleta de Carquín, y desde aquí también yo les quiero dar a conocer a ustedes la información de que tenemos abiertas las plazas para que choferes y también para que puedan incluirse en el cuerpo de Serenazgo. Usted, señor, usted, persona que está dentro de nuestra comunidad, está interesada en formar parte de nuestro cuerpo de Serenazgo y también de los choferes para nuestras distintas unidades, pues las plazas están abiertas y se han extendido. Así que si
tú quieres formar parte de nuestro cuerpo de choferes o nuestro cuerpo de serenazgo, lo puedes seguir haciendo. También quería comunicarles de que se está elaborando un plan de seguridad 2013. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Un trinomio en lo que es la Policía Nacional, nuestro cuerpo de serenazgo y también lo que son juntas vecinales. Queremos tener tranquilidad en nuestra sociedad y tenemos también el derecho de nosotros exigirla como tal. Estamos uniendo fuerzas para tener la seguridad dentro de nuestra comunidad. El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana se reunió en víspera para planificar, formular y evaluar el plan de trabajo para el 2013, que luego de una prolongada reunión fue aprobada con el compromiso de afianzar una labor articulada entre el trinomio, municipio, Policía Nacional y población organizada para poner fin a la violencia y delincuencia en la provincia de Huaura. Pero el esfuerzo de todas las autoridades, la voluntad política de nuestro señor alcalde, yo creo que vamos a tener buenos resultados este año. Agradezco a todos los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana por su asistencia, por todos los aportes. Creo que este año va a ser mucho mejor. Se está ensamblando y se está ajustando el trabajo de la Fiscalía, de la Sociedad Civil, de la Policía Nacional, la Municipalidad, la UCE, Salud, y creo que buscando un solo rumbo, ¿no? A servir a nuestra sociedad, brindarle una mejor seguridad, no solamente por un alcance de meta, sino el objetivo es servir, cuidar de nuestras familias, de nuestros hijos, de todas las personas que conforman la ciudad. Para ello, el alcalde provincial Santiago Cano señaló que apostará por mejorar un patrullaje integrado, serenazgo, policía y juntas vecinales, poniéndose mayor énfasis en la lucha contra el accionar delictivo y atacar frontalmente los puntos críticos de la ciudad. Entre los lineamientos acordados, se apunta a trabajar con los jóvenes en riesgo, ofreciéndoles espacios con proyectos municipales. Se elaborará un plan piloto de seguridad dirigido a los conos para recuperar lugares que sean destinados a puestos policiales. Además, se dispuso a efectuar un censo de la población escolar y monitorear su presencia en las aulas, evitando que incrementen las estadísticas de vaqueros, por lo que se aplicarán programas que siembren valores entre ellos. Bueno, es un trabajo coordinado que vamos a hacer, que necesitamos sea prioritario. El gobierno al menos nos ha aperturado una puerta por donde vamos a poder respirar, como se dice, después de mucho tiempo, y caminamos pues a la consolidación de una provincia moderna y segura. La Policía Nacional implementará un registro nacional de los delitos menores, con la finalidad de constatar la reincidencia de los dueños del ajeno en este tipo de delitos y recaiga todo el peso de la ley. A su turno, la primera autoridad edil estableció que su gestión actualizará las normas municipales para combatir las ventas de alcohol en la vía pública y a menores de edad, que provocan en muchos casos la alteración del orden público, acompañado de constantes capacitaciones y jornadas cívicas. A pesar de estos importantes acuerdos y las acciones de prevención que se despliegan, se espera el mismo compromiso de jueces y fiscales para combatir con mano dura la delincuencia. Nosotros ubicados aquí en la Caleta de Carquín, tenemos que conocer también qué otras gestiones se han estado dando en el transcurso de esta semana. Por eso nosotros nos vamos a conocer más información. Ratificando su vocación progresista, el alcalde provincial Santiago Cano convocó a las autoridades de la localidad con quienes analizaron y establecieron una agenda de trabajo para impulsar la construcción del megaterminal multimodal portuario, aéreo y terraportuario en la bahía Punta Salinas de Huacho. Un ambicioso proyecto que en el futuro se convertirá en un corredor interoceánico que nos integrará con Cajatambo, Ollón, siguiendo la ruta Pucallpa-Ucayali, acelerando el macro desarrollo comercial, económico, turístico de nuestra provincia. Un proyecto que ya tiene larga data, prácticamente del 2007, incluso hay una ordenanza regional que no se ha llevado a ejecutar. Hay una iniciativa legislativa promovida por el congresista Cerillo, que va a ser discutida en la próxima legislatura, creo que entre abril y mayo,
Ustedes saben que este proyecto va a brindar una mano de obra tremenda para, no solamente para la provincia, sino para el país. El proyecto más grande de América Latina en el primero del siglo de el ámbito internacional. En un momento que, con la presencia de ustedes y la proyección de ustedes mismos hacia la región, van a señalar un hito histórico tan grande como el hito. La exposición del ambicioso proyecto estuvo a cargo de funcionarios del Consorcio de Consultoría, Desarrollo y Suministro, CODESU, quienes señalaron que los trabajos serán ejecutados en un espacio de 25 hectáreas, generando fuentes de inversión y de trabajo para la población de la zona. En la cita, la primera autoridad edil conformó el Comité Cívico Pro Proyecto, que estará integrado por los congresistas de la República por la Región Lima, alcaldes provinciales del Norte Chico, presidente regional, Cámara de Comercio y Universidad, un equipo de trabajo que encaminarán coordinaciones de alto nivel con el jefe de Estado, Proinversión, presidente del PCM o del Congreso para alcanzar resultados positivos. Aquí tenemos un diseño de lo que va a ser el megaterminal. Al sur de Punta Salinas se aprovecha la punta para ensamblar un espigón y al final del espigón hacer la plataforma donde estarán los muelles, las pistas de aterrizaje y el terrapuerto en la parte inferior del megapuerto, como si fuera un gigantesco portaaviones, y en sus bodegas almacenaría. En medio de un ambiente cálido y de compartir en familia, el alcalde provincial Santiago Cano inauguró el Festival del Pisco Sour, que se celebró el último sábado en la plazuela Miguel Grau, en Huacho. Previamente, la primera autoridad edil recorrió cada uno de los stands para degustar el exquisito cóctel bandera, así como compartir con el público que consumía nuestros exquisitos platos criollos y marinos. La ceremonia se inició con las palabras de bienvenida ofrecida por el presidente de APROVIT, Hugo Reyes Bernal, quien destacó el trabajo en conjunto de las autoridades por sacar adelante esta festividad, que permite promover la venta de esta bebida y poner en valor nuestra gastronomía. A su turno, Santiago Cano indicó sentirse orgulloso de inaugurar y festejar esta importante fecha que permite elevar nuestra identidad en la elaboración de esta bebida para el deleite de toda la comunidad, además que son espacios para la unidad familiar. Los asistentes pudieron divertirse con la mejor música criolla, acompañada de las variadas opciones elaboradas en base a la receta del pisco, y en el gran estelar se presentó las Reinas de la Cumbia con su mejor repertorio. Hoy, en el décimo aniversario de nuestro licor bandera a nivel nacional, que es el Pisco Sour, solamente quiero invitarlos a todos ustedes a compartir de esta bebida tan deliciosa que caracteriza a nuestro país a nivel mundial. Y decirles un feliz día de Pisco Sour. Muchas gracias. Como siempre, todos los años festejando el día del pisco. Es bueno porque hace denotar a ustedes, más que nada, que son los productores, ¿no? Que representan a la provincia. Exclusivamente estamos para eso. La Municipalidad Provincial de Huaura, a través de la Oficina de Asuntos Ambientales, se sumó a la celebración del Día Mundial de los Humedales, que tuvo como escenario la Albufera de Medio Mundo en Vegueta. El jefe de Asuntos Ambientales, Luigi Prado, destacó la importancia de este tipo de ecosistemas vinculados al agua, que merece que la ciudadanía entienda la importancia de su conservación, por su vital importancia en la naturaleza al contribuir en combatir el cambio climático, servir de refugio para diversa fauna y retener carbono, entre otros. En coordinación, digamos, con las diferentes entidades, ya sea gobierno regional,
la Municipalidad Distrital de Vegeta y la Municipalidad del Centro Poblado de Medio Mundo se está realizando este taller, ¿no?, que tiene como finalidad poder sensibilizar y educar a la población, dándole a conocer cuál es la importancia que tienen los humedales. En la reunión, que también concentró la asistencia del alcalde distrital de Vegeta, José Linonato, y el Consejo Menor de Medio Mundo, Víctor Chichón, se expusieron estrategias para la conservación de estos espacios naturales protegidos. En ese sentido, las autoridades renovaron sus compromisos de seguir tomando acciones para preservar estos ecosistemas de gran diversidad biológica, toda vez que se ven amenazados por la contaminación, la industria, entre otras actividades. Estamos privilegiados, en primer lugar, el estar, digamos, en una zona que pueda contar con, digamos, con gran diversidad biológica, ¿no? Ya sea, digamos, a través de lo que vendría a ser los recursos naturales, el poder contar con humedales como lo es la Salbúfera de Medio Mundo, o la Laguna Encantada, o en su efecto también en Laguna de Paraíso, ¿no? Digamos, son ecosistemas bastante ricos, ya sea en especies como en la diversidad misma de su naturaleza, ¿no? Finalmente, se resaltó la preocupación de la comuna huachana por arreglar las vías de penetración que conducen al mirador turístico y la albufera de Medio Mundo, afirmándose con motoniveladora y rodillo vibrador más de 40 kilómetros. Con un auditorio completamente abarrotado, la Municipalidad Provincial de Huaura ofreció en horas de la tarde de la víspera la charla nutricional denominada Alimentación y Nutrición del Ajedrecista. La coordinadora del programa articulado nutricional, Belice Hilario Loyola, estuvo a cargo de la exposición y recomendó a los padres de familia y menores que se preparan en la Academia Municipal de Ajedrez a llevar una correcta alimentación variada y equilibrada. Niños, niñas, a todos ustedes, gracias por concurrir a esta cita, que es, creo yo, uno de los pilares para efectos de que la juventud debe estar realmente protegida, basada fundamentalmente en la alimentación. Al mismo tiempo, aconsejó a los asistentes a no excederse más de dos veces al mes en el consumo de comida chatarra. Es todo un reto que tiene para hacer cambiar los hábitos de alimentación y aplicar una cultura alimentaria saludable, remarcó la funcionaria edil. Sí, lo que nosotros buscamos en este caso es la preocupación que tiene nuestro señor alcalde, es brindar una mejor alimentación a nuestros niños. ¿Y qué más? Abarcarnos en lo que básicamente viene a ser a nuestros padres de familia, indicándoles qué alimentos deben de incluir dentro de su alimentación para mejorar el rendimiento, en este caso, de la disciplina de ajedrez, ¿no?, de los niños de ajedrez. Esta iniciativa forma parte del plan de seguridad alimentaria que está implementando la comuna huachana en las diversas disciplinas de la Escuela Deportiva Municipal, con el apoyo de un grupo de nutricionistas que tiene la misión de mejorar el rendimiento de estos deportistas. Este tipo de desprendimientos es bastante interesante y muy importante. Por ello, en mi calidad de regidor, en representación del señor alcalde, el doctor Santiago Cano La Rosa, a quien me honro en estos instantes de representar, considero que está haciendo una tarea trascendental en beneficio de nuestra niñez y nuestra juventud. Básicamente estamos brindándole lo que viene a ser la orientación para mejorar su alimentación. Sí, en todas las disciplinas estamos abarcando, en las 11 disciplinas. Estamos incluyendo también a nuestros niños, indicándoles qué es lo que deben de consumir, qué alimentos deben de seleccionar, básicamente eliminar las comidas chatarras dentro de su alimentación, el bajo consumo de sal y también de azúcar, que no deben de preferir las gaseosas o los snacks que están acá a la vuelta de la esquina. Estamos promocionando nosotros los hábitos saludables en lo que viene a ser alimentación. Está muy bien, amiguito, está muy bien. Estamos quizás contentos con las cosas que están haciendo las autoridades. Nos sentimos contentos, ¿sí?, porque basta de mosquería, de ratas. Tenemos criaturas y no podemos estar así toda la vida. Le agradecemos primeramente al alcalde que tome medidas. Está muy bien lo que él está haciendo, muy bien. Le apoyamos. En cumplimiento a la Resolución Gerencial Municipal número 097-2013, la Municipalidad Provincial de Huaura procedió a la clausura de una granja clandestina situada en la urbanización Las Brisas, en Huacho. Hasta el lugar se hizo presente el asesor legal de la comuna huachana, abogado Miguel Curioso Hidalgo,
quien junto a los fiscalizadores de Administración Tributaria procedieron a intervenir este establecimiento que se dedicaba a la ilegal crianza de aves, patos, pavos y pollos. Ya se ha procedido a la clausura temporal de esta granja, la cual es un agente de contaminación para todos los vecinos de esta zona, de Las Brisas. Hay varias quejas que hemos recibido de parte de la población de los vecinos de Las Brisas. El alcalde también ha dado la orden de que inmediatamente se actúe en la clausura de este local. Sí, ya venimos cuántos años en lo mismo, y ya el olor, incluso ha habido algunos vecinos que han tenido la fiebre, esa fiebre también de pollos, ¿no? Olores en la mañana, en las tardes, en la noche, las ratas, amigo. Las ratas. Yo vivo de aquí, como siempre, a la otra esquina, pero sin embargo llega ya la pestilencia. Canso de estar comprando esos venenos en plata con spray, ni con eso. El cierre de este lugar responde a la atención de los reiterados reclamos de los vecinos que aclamaban la intervención municipal, toda vez que estaban cansados de soportar las plagas de moscas y los olores nauseabundos que se emanaban del interior de la granja. Es una zona urbana, mire. Es una zona urbana, que lo haga donde él crea conveniente, nadie se está en contra de su vez, que lo cree donde él crea conveniente. Él tiene de aquí a dos cuadras, tiene un pampón grandazo, donde él cría vacas, ¿por qué no se lo lleva allá? Donde es una pampa, pero acá somos una zona urbana. ¿Cuál es su nombre, señora? Eva Osorio. Ante la calamitosa situación, los funcionarios procedieron a cerrar definitivamente este establecimiento, que carecía de cualquier tipo de documentación administrativa o sanitaria que elevase su correcto funcionamiento. Al mismo tiempo, se otorgó un plazo de 24 horas al propietario de este lugar, Víctor Ramos Pacheco, para que proceda a la erradicación de sus aves fuera del casco urbano de la ciudad, antes de proceder al decomiso. En circunstancia que se realizaba un patrullaje de rutina por la urbanización Huacho, el cuerpo de serenazgo se percató y alertó de inmediato a la compañía de bomberos del incendio desatado en una vivienda de calle Los Robles, cuando era aproximadamente las 6:30 de la mañana. De inmediato, los serenos advirtieron a los vecinos del siniestro, poniéndolos a buen recaudo y cercaron la zona por seguridad. A pocos minutos se hicieron presentes los hombres de rojo y juntos lograron sofocar el fuego que amenazaba con propagarse a las viviendas continuas. Bueno, apenas nos alertaron que se estaba produciendo un amago de incendio en esta zona de la urba Huacho, entonces pusimos en acción las unidades de serenazgo y vinimos a ver qué posibilidad, hasta dónde podemos apoyar, ¿no?, dentro de nuestras limitaciones. Y justamente ya llegaron, encontramos a los bomberos ya estaban trabajando. Lo que hemos hecho es cercar la zona, dar la seguridad para que los bomberos trabajen en su función y nosotros proteger a los vecinos, algo para que no se vaya a producir algún incidente adicional. Ante la falta de mantenimiento de los grifos para abastecer de líquido elemento en estos casos, de inmediato se dispuso la presencia de una cisterna de la comuna huachana, facilitando la actuación de los bomberos que lograron controlar el incidente. Se presume que el incendio se produjo a consecuencia de una colilla de cigarro, reduciendo a ceniza el primer piso de la vivienda donde se originó el fuego y afectó parte del segundo. Cuando llegaron está en grandes proporciones. Sí, también estaba fuerte. Inclusive se acabó, se estaba por acá el agua y gracias a la coordinación nuestra es que ha venido una cisterna de la municipalidad a abastecerlos. Hay una bomba de agua central acá también, sí, muy cerca, ¿no? Sí. Ese ya también hay algunas cosas que fallan, por ejemplo, debe haber un grifo de agua, pero no lo hemos encontrado. Los vecinos del lugar denunciaron que el primer nivel del inmueble era alquilado y se concentraban elementos de dudosa procedencia y responsabilidad que puso en riesgo la vida de mucha gente que pudo perder la vida mientras dormía. Mientras tanto, funcionarios de la Oficina de Defensa Civil acudieron a evaluar los daños del inmueble y determinar qué tan debilitadas han quedado sus infraestructuras. En los próximos días, elevarán su informe para ver si lo declaran habitable o inhabitable el lugar. Mientras deambulaba sin rumbo por la avenida La Merced y Mercado Sur, el cuerpo de serenazgo puso a buen recaudo a un niño de apenas 3 años de edad, que se encontraba extraviado y desprotegido por sus padres.
Así es, en esta oportunidad el cuerpo de serenazgo ha encontrado un menor de edad, aproximadamente de 2 años y medio a 3 años, ¿no? En las intenciones de la Mercado Sur y la Merced. Estamos en estos momentos, le hemos traído acá a la unidad y estamos esperando en estos momentos que trasladarlo a la policía, ¿no? También hemos llamado a la policía también para que se encargue, ¿no?, de los hechos y pueda custodiar a este menor. Los hechos ocurrieron al promediar las 3:30 de la tarde, en circunstancia que las unidades de los agentes de serenazgo patrullaban el centro de la ciudad y vieron llorando inconsolablemente a este pequeño, que se presume se separó de sus progenitores cuando realizaban compras en inmediaciones del Mercado Central y Modelo. El menor es de tez trigueña, rostro redondo, ojos achinados y viste un short a cuadro de color celeste, verde y blanco, así como polo azul con letras blancas y zapatillas negras con borde blanco. En tanto, los hombres de azules siguen patrullando la zona para ubicar a sus padres, mientras el niño ha sido derivado a la comisaría de Salaberry, donde lo vienen atendiendo y estará más seguro. No obstante, se hace un llamado a los padres de este pequeñito a acudir a la dependencia policía de Huacho para que esta historia acabe con un feliz desenlace. Panorama Provincial, nosotros ya ubicados en el distrito de Huaura, tenemos que dar por finalizada la edición del día de hoy. Ya saben que si ustedes quieren seguir buscando más información sobre la gestión de nuestro alcalde provincial, pueden ingresar a la www.munihuacho.gob.pe y también buscarnos en Facebook. Yo soy Sandra Lino y para mí ha sido un gusto acompañarlos, pero espérenos todavía para la próxima edición de Panorama Provincial. Querida, el Huacho de mis amores, en esta gran lejanía.